Why go? Monty, you have kept us waiting for half an hour. Are you trying to give me heartburn? Monty! Monty? No se haga a través de una sola persona, desde una sola emisora, sino que sea un equipo que hoy interviene uno, mañana interviene el otro día interviene otro. En Radio María de Guadalupe estaba Papá Dios, Mamá María y los hermanos Calvo Aguilar. Radio María inició en 1998 como una idea. Fue el señor Omar Chávez quien le dio a la emisora un primer empuje de 4 millones y resto de colones para poder usar la frecuencia. Un contrato así lo hace constar, además de comprometerse Chávez a pagar más de 3 millones por mes. Con la frecuencia 100.3 se tenía lo principal. La emisora había formas de oración y predicación que suscitaban expectativas de resultados mágicos. Radio María de Guadalupe, la presentamos en este momento en las manos del Señor. Padre Maynor, pequeña comunidad, todos los oyentes de Radio María de Guadalupe, te los venimos presentando en esta mañana, Señor. Y confundía a los fieles. Hoy me encuentro sana. Ya yo no tengo presión alta, no tengo diabetes, no tengo nada, para la honra y gloria del Señor. Las personas que siguen Radio María de Guadalupe son gente linda, buena, de gran corazón, que necesitan creer en alguien. Me amaron mucho al Padre. Y creyeron en alguien que los defraudó. Cuando ya la emisora tenía 4 meses aproximadamente de existencia, ya las recaudaciones diarias ascendían a más de 1 millón de colones. A nombre del sacerdote de Radio María había 3 cuentas bancarias que, según el contador, antes del cierre reunían una cantidad cercana a los 17 millones de colones. Al momento presente, las deudas de Radio María se acercan a los 125 millones de colones. La palabra deuda en ese momento no se entendía. El lema de Radio María, te acompaña noche y día, se convierte en otro lema. Radio María, toda la plata es mía. Nos decía que no había dinero para pagar. Y que el hermano Alejandro Calvo Aguilar, del Padre Maynor, vendía los cassettes que con las máquinas que usted diezmó y se compraron con su dinero, él luego vendía un servicio a la radio por venta de cassettes. Como esto fue denunciado e intervino la iglesia, entonces hicieron una decisión salomónica, llevarse el equipo de grabación a la casa de Alejandro Calvo Aguilar para seguir cobrando sumas millonarias por los cassettes. De la bóveda fueron excluidas todas las personas ajenas a la familia Calvo Aguilar y están bajo el total control de Miguel Calvo Aguilar, quien es el único que sabe cuántos millones diarios ingresan a la radio. El único interés, cuidaban las cajas donde se echaba la plata y ellos estaban pendientes de eso siempre. Los viajes del sacerdote llegaron hasta Tierra Santa. Padre Maynor recibió una millonaria ganancia con estos viajes, y que hizo uno de estos viajes con cerca de 6 o 7 invitados suyos, e inclusive uno de los acompañantes del Padre Maynor tuvo la osadía de recoger dinero entre las personas que viajaron para entregárselo al Padre Maynor una noche en una cena. ¡El Padre Maynor!
15 love. Las cosas no han salido como él y yo hubiéramos deseado.